Bien y bien y bien, mis pequeños drugos, bienvenidos una vez más a Magic Block TK. Hoy estoy especialmente contento porque el pasado fin de semana uno de los torneos más importantes, el Red Bull Untapped, no sé si os sonará, fue ganado por una White Winnie, es decir, vuelven las White Winnies. Han estado muchos meses en el ostracismo, olvidadas, pero por fin han vuelto a ganar un torneo importante y la gente se ha vuelto a acordar de ellas. Y bueno, podemos decir que es una White Winnie de contadores o una White Winnie de dopadores en general, no muy distinta a lo que ya conocíamos, pero sí con algunas novedades incorporadas en M21, como son, por ejemplo, las cuatro copias de Himno Glorioso, una carta que en su día siempre ha sido muy, muy querida y muy valorada en Magic, y las cuatro copias de Solidaridad de Basri, que ponen un contador +1/+1 sobre cada criatura que controlas. A su vez, a estos dopadores, como os decía, le acompañan las típicas formaciones inquebrantables que nos acompañan en Magic Arena desde la Lealtad de Ravnica y que ya hemos visto en muchas ocasiones. Y luego, pues bueno, una gran variedad de criaturas pequeñas de coste 1 y de coste 2, pero quizás dentro de las criaturas grandes, digamos, de coste o incluso gratis, según se mire, y que también dopan, es el Loxodon Venerado, la que podemos encontrar por 5, es un 4-4, pero lo puedes jugar convocándolo, es decir, girando otras criaturas para reducir su coste. Así que en muchas ocasiones lo vas a jugar por 1, 2 o incluso 0 de manas, haciendo crecer todas tus criaturas. ¿Cuáles son las criaturillas pequeñillas? Pues mira, pues llevamos 4 Felino del Baluarte, que cuando muere crea un token 1-1, lo mismo exactamente que el Testigo Perseguido, que cuando muere deja un 1-1 vínculo vital. Este es un 1-1 que no es vínculo vital y este deja un 1-1 que sí que es vínculo vital. Entonces, bueno, aunque te tiren un rasgar el cielo o algún efecto tipo Ira de Dios y te maten todas las criaturas, normalmente vas a tener en mesa alguna de estas que pervive, digamos, que da un token 1-1 que luego puedes seguir haciendo crecer o bien con Himnos Gloriosos o bien con Solidaridad de Basri o, bueno, ya sabéis, con cualquiera de estas cartas. Además, tenemos 4 copias de Mata Gigantes para deshacernos de criaturas grandes del rival, que también las hay, ¿vale? No nos olvidemos de eso. Ya sé que el metajuego está dominado por las Temur Reclamation y por las Vant Ramp, con Ugin o sin Ugin, con Uros. Por eso estoy tan contento de que este mazo haya vuelto a triunfar, porque bueno, es una respuesta al predominio de los grandes mazos de control tricolores, ¿no? Es una White Winnie, es un mazo monocolor súper agresivo y bueno, tiene un montón de respuestas a cualquier parte del metajuego, ya digo, tanto efectos Ira de Dios como a simplemente removals masivos, efectos hechizos de daño directo y también hechizos de destrucción. Con el Salvador Altruista también puedes salvar a alguna criatura, ¿vale? Porque les das indestructible a una criatura que tú elijas, ¿no? El Mata Gigantes, como estaba comentando, para otras criaturas, ¿vale? O sea, sigue habiendo algunos mazos agresivos como Gruul, por ejemplo, con esas bestias buscadas. En las Vant Ramp también encuentras esos Uros, los puedes matar, los puedes girar gracias al Mata Gigantes, etcétera, etcétera. O sea, es decir, 16 criaturas de coste 1 para asegurarte drop de coste 1 y quizás en el segundo turno otras 2 criaturas más de coste 1 incluso, ¿no? En el coste 2 llevamos Dar la Alarma, que son 2 criaturas por el precio de 1, y Filo Consagrado Veterano, que también gana indestructible. O sea, si os fijáis, hay un montón de hechizos, un montón de criaturas de este mazo que, digamos, sobreviven a efectos tipo Ira de Dios o a removals en general. Bien, y ya está, este es el mazo, muy sencillo. Os dejo también el banquillo, como siempre, debajo del vídeo, en la descripción, os dejo el listado completo del mazo para que lo podáis exportar a Magic Arena y probarlo. Y lo que no os puedo decir, desgraciadamente, es que tenga pocas raras. Llevamos 4 castillos del Valle de Ardem, a ver si pueden llevar 3, pero aquí tienes 4, 8, 11, 15 raras. O sea, es un mazo que tiene 15 raras. No 15, no miento, 19, los Mata Gigantes, se me había olvidado. Sin tener en cuenta, además, todas las cartas de banquillo en las cuales te encuentras algunas raras adicionales, ¿no? Unas cuantas más, de hecho, y un par de Gideons que además son míticos. Sin embargo, aún así, creo que es un mazo relativamente asequible, relativamente barato, fácil de jugar y creo que efectivo. Vamos a jugar un par de partiditas a ver qué tal se nos da. Estoy, ya digo, muy contento de la vuelta de White Winnie al metajuego. Y vamos a ver si realmente funciona también como nos ha hecho creer el torneo o si es un mazo. Vamos a jugarlo en Best of One, ¿vale? El torneo se jugaba en Best of Three, lógicamente. Y bueno, la mano inicial, pues es curiosa, está bastante bien. Nos la vamos a quedar. Salimos con el perrete, que da indestructible a una criatura sacrificándolo. Y supongo que lo acompañaremos o bien del Filo Consagrado Veterano o bien de Dar la Arma. Ahora veremos, depende de lo que haga el rival. Sin duda alguna, la Solidaridad de Barry me hace pensar más en jugar tokens que en jugar criaturas. Ha jugado un bosque lo primero. Vamos con el Filo Consagrado Veterano. Ya sé que en general es mejor Dar la Arma con la solidaridad de Barry. Pero bueno, vamos a ver cómo se desenvuelve la partida, ¿vale? Azul-verde, que no ha jugado nada en los dos primeros turnos y ha jugado una isla y un bosque. Me parece una... Seguramente acabe jugando mana blanco, ¿vale? Y sea una Vant. O juegue mana rojo y sea una Temur. Ahora veremos.
Vale, pues no vamos a hacer nada porque como tenemos los dar la alarma, los podemos hacer a velocidad instantánea. Al final del turno del rival, veis, ahí está, espiral de crecimiento. Así que es posiblemente Bant Ramp. Ahora veremos una llanura. Raro será que sea Simic, azul verde. Muy raro. Normalmente llevan un tercer calor de, un tercer color. Veis, ahí está el uro, ¿vale? Lo normal es que tiene un tercer color de apoyo. Gana 3 vidas, o sea, gana casi más de lo que ha perdido. Juega una isla enderezada desde la mano con la habilidad del Uro. Y al final de turno, bueno, pues hacemos... y paga 2 vidas. O sea, que es con rojo. Pensé que iba a ser Bant, pero no. Es Temur Reclamation, probablemente. Mazo de combo. La pregunta es, ¿qué clase de removals masivos llevará? Esa es la gran pregunta, esa es la pregunta del millón. Podemos hacer lo siguiente. Podemos simplemente atacar. Vale. Pasamos turno. Ver qué hace él. Porque si tiene un removal masivo, podemos hacer formación inquebrantable y dar indestructible a nuestras criaturas. Y si no hace nada de eso, gana otras 3 vititas. Hacemos simplemente dar la alarma. Ahora veremos qué hacemos. Depende de lo que haga él. No parece tener removal masivo. Y aunque lo tuviese, este bicho se hace indestructible y este nos da indestructible a una de nuestras criaturas. Así que en el fondo nos va a sobrevivir casi todo. Venga, pues al final de turno, dar la alarma. A lo mejor aquí nos llevamos un counter. No, no hay counter, de acuerdo. Bien, pues vamos a hacer el... Es posible que tenga el counter igualmente. Voy a hacer la formación inquebrantable, a ver qué ocurre. A ver qué es lo que tiene... Puede tener una chispa, una de 3 daños. ¡Oh! Ladronzuelo atrevido. Vale. No está mal. Nos quedan 5 criaturas, atacamos con todo, pegamos de 10. Vamos a ver qué efecto de removal masivo lleva, pero con el Loxón Venerado, que lo podemos jugar de gratis, como os estaba comentando. Hacemos crecer todavía más las criaturas. Y dejamos en mesa un 4-4, que, aunque él tire ahora una Ira de la Tormenta, el Loxón Venerado sobrevive, porque le vamos a dar indestructible con el Salvador altruista. E incluso aunque juegue un Uro, que es un 6-6, gana 3 vidas, le sobrepasamos. Fijaos que tenemos otro +1/+1 a todas las criaturas todavía, que ni siquiera hemos jugado. Así que es probable que el rival conceda. No tiene ni siquiera 2 rojos enderezados para poder hacer Ira de la Tormenta y victoria. ¿Qué es lo que ha pasado en esta partida? En esta partida acabamos de ganar fácilmente al mejor mazo del formato, seguramente, Temur Reclamation. De hecho, el torneo este, el Red Bull Untapped que os estaba comentando, el top 8, estaba plagado, creo que había 6 mazos Temur Reclamation, una Bant Ramp y además luego este mazo White Winnie, que es el que finalmente ganó. En este canal hemos jugado mucho, he subido muchos vídeos de Temur Reclamation jugando el mazo, viendo el tremendo poder que tiene. He subido muchos vídeos de diferentes versiones Bant Ramp. Ya sabéis que Temur quiere decir azul, rojo, verde. Ya sabéis que Bant quiere decir verde, blanco, azul. Y de todas maneras, quiero que sepáis que en este canal hay una serie, hay varias series, ¿vale? En este canal de YouTube hay varias series que he dedicado a nociones básicas, porque a veces veo comentarios en los vídeos de gente que no sabe lo que significa Temur o Bant o cosas por el estilo. Y tengo muchísimos vídeos explicando todo eso. O gente que pide, oye, ¿podrías explicar tal cosa? Cuando ya la he explicado muchas veces o está incluso una serie entera dedicada a ello. Así que os recomiendo que miréis las playlists, las listas de reproducción que tengo creadas en el canal, porque os pueden resultar bastante útiles. Por ejemplo, hay una que se llama Magic Arena desde cero, otra que se llama From Hero to Zero, no, al revés, From Zero to Hero, perdón, y otra que se llama Soy Nuevo en Magic. Hay 3 series en particular dedicadas exactamente a eso, que os pueden ayudar bastante a aprender las nociones básicas del juego, a aprender el lenguaje, el vocabulario, los mazos básicos iniciales. Ahora cuando llegue septiembre, el formato estándar rodará. ¿Qué son las rotaciones? También lo explico en esos vídeos. Bueno, hay de todo, ¿no? Si busquéis en mi canal, muchas de las cosas de las cuales me preguntáis las vais a encontrar ya. Pues mira, salimos nosotros, es una mano similar a la anterior, con criaturas que sobreviven a removal masivo y luego un dopador. Nos la vamos a quedar. Es superior el testigo perseguido al gato, ¿vale? Porque el gato deja un 1-1. El testigo perseguido deja un 1-1 vínculo vital. O sea, que es un pelín superior. Pues mira, montaña huele a... probablemente, no es 100% seguro, pero probablemente sea una monored. Y creo que como es una monored, es mejor que juegue el dar alarma al final de su turno. Le vamos a pillar más por sorpresa que si juego ahora estas 2 criaturas. Vale, sí, ahora ya seguro que es una monored, el castillo de Monteasco, así no lo jugaría.
Pues vamos a hacer el himno glorioso, seguramente. A ver, podemos hacer himno glorioso o esperarnos al siguiente turno. Vamos a esperarnos al siguiente turno. Él no va a bloquear, obviamente. Ahora este turno podemos hacer a Filo Consagrado Veterano, Testigo Perseguido. Y sí, el siguiente turno sí, ya haremos el himno glorioso. A ver si esto no sube a 3-3. Si sube a 3-3, va a ser más problemático. Pero bueno, siempre podemos. Vale, de momento sube a 2-2. Si sube a 3-3, tiene un bloqueo gratis a uno de nuestros 2-2s futuros. 2-2s. Puede que tenga un choque en mano, ¿eh? Esto es bastante bueno ahora mismo. Lo que no sé es si guardármelo para el siguiente turno o hacerlo ahora. Vamos a hacerlo para el siguiente turno. Vamos a jugar el himno glorioso. Vamos a atacar con todo. Ya digo que tiene un choque, ¿vale? Nos va a matar uno de los 1-1s y nos va a bloquear al otro con el 3-3. O sea, contad con ello. Vamos a perder dos de los bichos estos pequeños. Estos dos pequeños van a morir. Y él no va a perder ninguna de las cartas que tiene, supongo. De momento no hacemos nada más, me parece correcto. Aquí, ojo, que él pilla 10 de daño, o sea, poca broma, que le bajamos a 6. Y el siguiente turno viene formación inquebrantable. Ahí está el choque. Lo habíamos ya telegrafiado, sabíamos que venía. Sabíamos que los dos bichos pequeños los íbamos a perder. Por eso me estaba planteando la formación inquebrantable en lugar del himno glorioso. Pero nos guardamos la formación inquebrantable para el siguiente turno, en el cual tendremos un ataque bastante potente. Y que él se va a ver obligado a bloquear de alguna manera. Lo que pasa es que estos van a ser 4-4 probablemente el siguiente turno. Así que no tenemos nada fácil esta partida ahora mismo. El Filo Consagrado Veterano, que es hacia indestructible, puede ser bastante importante. O sea que vamos a intentar salvarlo. El gato este lo tengo aquí guardado pensando en descartármelo sin ningún tipo de problema. ¿Veis? Ya son 4-4. Cuanto más ataque él, mejor para nosotros. A ver si se anima a atacar un poquito. Tenemos que. Si robásemos tierra también estaría bien. Aunque creo que me guardaría siempre una carta en mano para poder darle indestructible al Filo Consagrado Veterano. Y no llevarnos sorpresas desagradables. Así que casi mejor ni robar la tierra realmente. Venga, va, se lo está pensando mucho. Vale, saca maná. Otro ladrón de los ricos, no está mal. Va a vaciarse la mano entera al final, en este turno. Y por tanto, los ladrones de los ricos los va a querer utilizar para atacar. Vamos a ver si ataca o no ataca. Esperemos que no tenga otro choque u otra chispa en mano, porque si nos mata ahora a uno de los testigos perseguidos después de hacer formación inquebrantable, nos vamos a quedar muy a medias. Ataca con los dos pequeñitos. Yo tenía la esperanza de que atacase con el 4-4, que nos lo quitase de en medio. Mi turno. Muy bien. Veamos con la formación inquebrantable. Y ya digo, espero que no tenga una chispa. Aunque la tenga, tampoco es demasiado grave realmente. Sí la tuvo. Pues nada, nos mató el testigo perseguido. Afortunadamente, el contador más uno sí que se le va a poner al token que tiene vínculo vital, por cierto, además. Bueno, no está mal. Pegamos de 8. Así que él se va a ver obligado a bloquear al menos a una de las dos criaturas. De hecho, voy a atacar. Si quiere bloquear a este. O sea, es indestructible, ¿vale? Lo puede bloquear, pero es un ataque gratis. Pero le van a pasar 5. Lo bueno de la formación inquebrantable es que tus criaturas se quedan enderezadas, ¿no? Entonces, le hemos bajado a 3 de vida. A nosotros nos quedan 16. En un principio no debería matarnos este turno, aunque tenga Filo Ascua, por ejemplo. Porque tenemos bloqueadores, ¿no? Lo que pasa es que no podemos pasar.
sea, es decir, tiene más bloqueadores que nosotros atacantes. Nos tira dos choques muy muy importantes, esos choques con los cuales nos ha matado un par de criaturas pequeñas. Nos ha matado un testigo perseguido y un token, ¿no? En momentos en los cuales lo estábamos utilizando, quiero decir. Vale, pues Monored siempre ha sido un emparejamiento complicado para este mazo. Siempre hasta el 50%, es decir, ¿os acordáis el año pasado cuando estaban las White Winnies, pero también estaban los Trasgos Portacadenas, que hacían un daño a todas las criaturas del oponente y al jugador? Oponente, pues estamos en una situación similar. Vamos a ver si se anima a atacar con los ladrones. No creo que se vaya a animar a atacar con el ladrón de los ricos, sinceramente. Porque tenemos bloqueo muy fácil para esos ladrones de los ricos. Y no ataca con nada. Vaya top deck. Ahora sí que está muy totalmente 100% forzado a bloquear de alguna manera, que sí que va a perder criaturas. Lo sé, hemos tenido suerte. No se giran al atacar, se hacen indestructibles y además con esta ganamos 4 vidas. Es obvio que su última carta no era una filoascua. Yo creo que si hubiese sido una filoascua la habría forzado algún tipo de ataque. Además de que revelaba cartas con los ladrones de los ricos. Hemos tenido mucha suerte con este top deck de formación inquebrantable. No es la victoria todavía, todavía nos puede ganar perfectamente él. Pero desde luego, si la partida la tenía medio ganada, ahora está más bien hacia a nuestro favor por este top deck que nos acabamos de hacer. Sí que tenía Filobascua, pero no sirve de mucho esa Filobascua. Sí que la tenía, ¿eh? Pensé que la habría utilizado para forzar algún tipo de bloqueo, pero no. Vale, nuestras criaturas son indestructibles, ¿vale? Recuerdo, o sea, él tiene que perder como mínimo 2 criaturas. Vale, va a perder un campeón ferviente, ¿de acuerdo? Y un vaporeador a la fuga. No. Cambia por un ladrón de los ricos. Nos vale. Subimos a 20 vidas. Lo que pasa es que, claro, al tener un 5-5... ¿Sabéis la parte buena? La parte buena es que este siempre lo vamos a poder hacer indestructible. Entonces él siempre se va a ver forzado a bloquearlo de alguna manera e ir perdiendo como mínimo una criatura por turno. Y yo me voy a descartar los gatos, que nos dan un poco igual ya estos gatos a estas alturas de la partida, claro. Me atrevería a decir que él tenga lo que tenga, no puede atacar, ¿vale? Tenga lo que tenga en mano, no debería poder atacar ahora mismo tal como está la partida. Y nosotros, por ejemplo, si robamos un matagigantes, le podemos matar a este evaporador a la fuga. Bueno, espérate, fallaría porque puede sacar el maná. El matagigantes ahora mismo no es bueno contra él. Siempre puede sacar maná y que no sea una criatura de fuerza 4, y con el matagigantes no lo mataríamos. Decide atacar. Es una temeridad innecesaria. Puede que el mano tenga otro Filobascua, ¿eh? Puede ser. También es no es letal. Pega 10, 12, 14. Vaya. Menos mal que esto es un conjuro. Vale, tenemos un bloqueo fácil, que es este. La verdad es que todos los bloqueos aquí son bastante fáciles. Bien pensado. No tengo ni por qué bloquear más. Voy a darle indestructible al filo consagrado veterano, descartándome una de las cartas. Y bueno, aunque tuviese otra filoasco y se la pusiese al ladrón de los ricos, o yo qué sé, estaba ganado, no podía hacer nada. Esas ya os decía antes. Él creo que tendría que haber forzado en el turno anterior, si acaso esa filoasco atacando, que yo hubiese bloqueado de alguna manera que no hubiese sido la óptima o algo, para matarme alguna de mis criaturas, ¿no? Y no lo hizo, se quedó enderezado en el turno anterior. Y en este turno, que es en el que yo creo que lo tenía peor, ha atacado y ya, claro, y así se ha ido al hoyo. Venga, vamos a echarnos una partidita más. Como veis, hemos ganado a una Temur Reclamation y a una Monored. Vamos a ver si conseguimos el triplete, vamos a conseguir si adeñamos una tercera victoria con este mazo, que ya digo, me encanta que haya vuelto al metajuego, que haya ganado un torneo importante. Es un mazo que siempre estuvo fuerte, siempre funcionó. Y encima, si salimos las partidas, creo que es el mismo rival, Fresh, puede ser que sea más igual. Se va a enfadar si le volvemos a ganar. El matagigantes no es muy bueno contra él. Pero ojo. Es que no sé a qué rival nos enfrentamos. Voy a salir con el testigo perseguido. Es que no sé si el nombre es el mismo, Fresh. Me suena que sí. A ver si hace montaña.
Si hubiese sabido que es una Monred, quizás habría hecho el matagigantes. Pues no. Vale, no es el mismo. A lo mejor es el de la primera partida y por eso me sonaba el nombre. Puede ser eso. Voy a jugar los bichos pequeñillos. En este turno. Y robemos o no robemos tierra, no importa. Porque aunque no robemos tierra para hacer inmoglorioso, podemos hacer dar al alma, que también está bien. Oh, féretro de cristal. Interesante. No, no me esperaba un féretro de cristal. Pues mira, después de ver este féretro de cristal, es una Jeskai de control. Ah, qué lástima. Si lo hubiese sabido, me habría guardado el alarma en la mano. No habría jugado los dos bichillos pequeñillos y habría jugado el alarma. Pero bueno, al fin y al cabo habría sido lo mismo. Nos habría matado el bicho que estaba en mesa igualmente con el féretro de cristal. A ver si viene un Teferi. Es probable. Oh, no hay Teferi. Vamos a ver si hay counter para esto. No hay counter, ¿vale? Nos sigue faltando una tierra. Voy a jugar dos bichos, ¿eh? Es posible que nos comamos un rasgar el cielo, pero con el salvador altruista y con el testigo perseguido nos aseguramos que van a quedar algunas criaturas en mesa. A ver. Qué duro es esto. Gana dos vidas, pone dos toques en uno que nos matan a nuestros dos bichos. Uf, mucha ventaja de cartas para él. Esta sola carta implica muchísima ventaja. Vamos a jugar. Un mata gigantes. Y otro salvador altruista. Y vamos a ver si ahora hace llanura a rasgar el cielo. Y si hace llanura a rasgar el cielo, se nos va a complicar bastante. Sobre todo, esta partida hemos jugado muchos. ¿Qué nos está fallando, ¿no? O sea, alguna tierra más, obviamente, ¿no? Una tercera tierra. Quizás este mata gigantes nos sobraba. Nos habría venido bien una tierra para poder hacer himno glorioso. Vamos a ver. Él también se ha quedado atascado en tres tierras, ¿eh? No, no se ha quedado atascado en tres tierras. ¡Oh, llanura! ¡Buah! Pues. Pues ojo, esta llanura va a ser importante. Podemos. Buena, dice. Es que la gente. O sea, buena. Buena porque he jugado por fin mi tercera tierra y he podido hacer algo, ¿no? Le vamos a quitar dos contadores a esta Narset. Le bajamos a 11. Finalizamos turno. A ver si viene ya el rasgar. Un Jorion. Interesante. Me sorprende que haya jugado el Jorion ahí. Bueno, claro, es que ojo, fíjate lo que hace. Saca y mete todo al final del turno. Nos pone otros dos tokens en medio. Pero nos devuelve esta criatura. Pero bueno, al volver otra vez el artefacto nos vuelve a quitar criatura. O sea que ahí no va a haber mucha diferencia. Nos quita el mata gigantes en esta ocasión. Nos viene bien. Nada, vamos a matar el Jorion. Vamos a volver a pegar, yo creo. No nos llega para hacer Loxodon. Vamos a pegarle a él con todo. Y bueno, que busque con la Narset. Ah, su mazo es el típico. Su mazo es el típico mazo de control Jeskai puro, que es todo. Digamos, contra. Todo diseñado contra mazos agresivos como el nuestro. O sea, el peor pairing posible es una Jeskai de control. De hecho, Jeskai es un mazo que está fuera del metajuego, que no se juega, ¿no? A ver, de todas maneras, hemos visto una tierra roja, pero no hemos visto ninguna carta roja. Creo que es Azorius de control, ¿eh? He dicho Jeskai por la tierra. Yo diría que es Azorius. A ver. Teferi, ahora Teferi. Cada vez nos lo pone más complicado. El Loxodon no es bueno contra Teferi, por cierto. En general, quiero decir. Voy a intentar tensar la cuerda a por sus vidas. Creo que es la mejor opción. Ojo, ahora pone un muro 0-4, por cierto. Y entre Teferi, muro 0-4, nos saca una criatura. Le dejamos en 3, va a ser muy complicado que ganemos esto, pero bueno, venga, va. Pasemos turno. Si él tira algún efecto ira de Dios, no pasa nada, porque este bicho me deja un token
Y este me da indestructible al matagigantes. El matagigantes puede servir incluso para girarle el muro. Lo malo, tiene dos nacimientos de Melendi que a largo plazo le van a dar muchos bloqueadores y ha encontrado otro Narset con Narset. Eso es malo para él. Vale, activa el Teferi. O sea, el rasgar el cielo no le sirve porque encima perdería un bloqueador. O sea, realmente ni siquiera le compensa hacer rasgar el cielo, matar todas las criaturas porque las mías sobreviven la mayoría. Esta, de hecho, ni siquiera está en juego. El testigo perseguido. Si robásemos una quinta tierra, también estaría genial para poder hacer poner tokens 1-1 con esa quinta tierra. Al final de su turno, vuelve el Jorion, vuelve a ganar dos vidas. Ya sabéis cómo va esto, ¿no? Ahora sí, le podemos girar el Jorion y atacar con lo demás. Y creo que le matamos, ¿no? Sube a 5. Ah, no, porque sube a 5 pone dos bloqueadores en 1. No he dicho nada. Se nos complica muchísimo la partida, de hecho. No creo que la podamos ganar. O bien, lo que podemos hacer es jugar el Loxodon y llenar la mesa de criaturas, digamos, un poco más potentes. Ahora veremos qué hacemos. Estaría hoy una formación inquebrantable. Ahora sería el momento de hacer formación inquebrantable. Más uno a todas. Indestructible. Sería el momento. Pues hemos robado la quinta tierra. Voy a hacer lo que os acabo de decir. Vamos a poner el token y vamos a jugar el Loxodon Venerado, poniendo contador más uno sobre todas las criaturas. Vamos a extendernos y a ver qué ocurre. Lo malo, va a ganar dos vidas más con el nacimiento de Melendi, que ahí lo tiene. Nos saca una de las criaturas con el Teferi. Y tiene una Narset con cinco contadores. A ver, ya digo, ha subido a 7. Esto está casi imposible para nosotros. Nos vale top deckearnos, por ejemplo, una formación inquebrantable sería prácticamente victoria. Ahí tiene Rasgar el Cielo, que yo creo que le hace más de un nivel que nosotros, un Rasgar el Cielo, sinceramente, ahora mismo. Formación inquebrantable sería la carta. A ver si se atreve a hacer el Rasgar el Cielo. No creo, porque nos quedarían en mesa. Un 2-2, otro 2-2 y un 2-2. Nos quedarían 3 2-2s. Y robaríamos además una carta. Ahí estaría la cosa, el Rasgar el Cielo ahora mismo. Él también robaría una carta. Pero básicamente no podría hacer nada más este turno. Bueno, pues vaya última partida del vídeo, nos está quedando. La más complicada de las tres. Las dos primeras hemos tenido suerte, nos han tocado pairings favorables o hemos tenido suerte durante la partida. Y en esta nos ha tocado un pairing súper desfavorable, pero que estamos luchando, ¿no? Estamos luchando mucho la partida. A él le ha salido todo, o sea, en plan, o sea, todo. Es difícil imaginarte que le pueda salir algo más al rival, ¿no? Que lo que le ha salido. Yo confío en mi top deck. Pues que fijaos lo que tiene, o sea, la cantidad inmensa, gigantesca. Pues yo creo que es un error hacer eso. Nos ha quitado el himno glorioso con la Elspeth Vence a la Muerte. Creo que es un error. Precisamente una de las cosas que le sobran a este mazo son dopadores de este estilo. El problema, si jugamos otro Loxodon Venerado, le estaremos poniendo en bandeja el Rasgar el Cielo. Ese es el problema. Vamos a probar. A ver qué pasa si le giramos el Jorion y atacamos. Le vamos a atacar a él con todo. Roba carta con el Teferi. Vale, solamente roba para tener más información antes de hacer sus bloqueos, ¿no? Por si son relevantes. Debería bloquearnos al Salvador Altruista. Ahí está, lo bloquea. Es que ese bloqueo yo creo que era bastante, bastante importante para él. O sea, le pasan 4 y le dejamos a 3. Vale, la cosa se queda así, me parece correcto. Teferi vuelve a tener 3 contadores. Puede volver a sacarnos una criatura.
y devolverla a juego. Pon otro muro 0-4 con el nacimiento de Merinda al principio del turno. Con Nasser voy a buscar, ya digo, la partida estaba súper complicada, pero ojo. Segundo, rasgar el cielo. A ver, nos podíamos librar de un rasgar el cielo por los bichos que dejan token. Venga, es que vaya festival de Mazel del rival. Era Azorius Control. Es justo la antítesis de White Winnie. Es precisamente el mazo contra el que estamos jugando. ¿Ha perdido? ¿Se ha equivocado? Bueno, no ha perdido porque con esto nos sube un token a la mano. Y con otro Tefir nos puede exiliar uno de los dos. No ha perdido, ¿vale? Será por... Y tiene dos rasgar el cielo en mano todavía. Todavía no nos ha ganado, irónicamente. Le vamos a forzar a tirar otro rasgar el cielo. Mira, podemos hacer esto. Podemos hacer esto. Y podemos hacer Lock Sound Venerado y volvemos a llenar la mesa. No creo que vaya a querer hacer el menos 3 de Teferi ahora. Ponemos contadores más 1 más 1. Su rasgar el cielo nos da otra carta. Robamos carta extra. Vale, con Teferi roba descarta, así que los contadores se ponen, vale. Supongo que va a hacer otro rasgar el cielo. Es bastante fácil. Pero primero recupera con la Elspeth. ¿Y qué tiene? Jorion. Buah, es que es demasiado. Deberíamos conceder porque es muy absurdo, ¿no? La cantidad de ventaja de cartas que tiene. Ah, no, recupera un Arset otra vez. Vale. Por cierto, en el mazo le quedan 27 cartas. Es decir, ha robado 16 cartas más que nosotros de su mazo. Estamos remando aquí. Pero remando hacia un... O sea, nos está arrastrando ya la catarata. Nos vamos a caer por la catarata. Estamos ya al borde de la catarata. Vale, hace rasgar el cielo, robamos carta. Y perdemos. Hubo un turno en el cual yo decía, bueno, si robásemos esa... Este se iba a conceder. Si robásemos esa formación inquebrantable, la podríamos ganar la partida y tal, pero no vino. Vamos a ver que robamos, llanura. Dejamos un token 2-2, por cierto. Es cierto que ya ni lo estaba teniendo en cuenta. Como token 1-1, perdón. Que ya perdimos el himno glorioso también. Puede jugar Teferi y subirnoslo a la mano si quiere. Tiene 5 vidas y 6 contadores este Teferi. Game over, venga, va. Ya sube a 7 vidas, vuelve a poner 2 tokens 1-1. Buena partida, la hemos luchado. Han estado bastante bien, de todas maneras, ya veis. De todas maneras, el mazo azul-blanco contra el que acabamos de jugar no es nada habitual en estándar. Es tan inhabitual como la White Winnie que estábamos jugando. Azorius de control es que es justo la antítesis. Es el mazo que intenta evitar que juegues, que ataques, que... Todo. Fijo la cantidad de Teferis y tal. Y lo que ha tenido que remar él, también ha tenido que remar mucho. Y lo cerca que ha estado de perder para poder ganarnos. Si en lugar de habernos quedado atascados a dos tierras los dos o tres turnos esos iniciales, hubiésemos tenido la tercera tierra, yo creo que esta partida la habríamos ganado. Así que bueno, un mazo súper divertido. Estoy muy contento de que haya vuelto al metajuego. A pesar de la última derrota, las dos primeras victorias yo creo que han sido bastante elocuentes. Y nada, bueno, espero que el vídeo os haya gustado y nos vemos en el siguiente vídeo. ¡Hasta luego!